¡De verdad! ¡Qué mala educación! ¡Oh! ¡Es para mí! ¿Sí diga? ¡Ay! ¡No te creo nada! ¿Y tú qué le dijiste? ¡Oh! ¡No lo puedo creer! Discord, ¿qué haces aquí? Pues soy estudiante de amistad, claro. A menos que creas que no tienes la habilidad para enseñarme. ¡Pues claro que la tengo! Sin van a llamadas en mi clase. ¡Wow! La magia es el elemento más importante de la amistad. Así que hoy, yo, la gran y poderosa Trixie, les voy a dar un show de magia. Estoy aprendiendo muchísimo. ¿También tú? ¡Voy! ¡Discord! Ah, sí, hola. Con exactitud, ¿qué es un plan de larga distancia? ¡En una vuelta, equipo! Pero ya terminamos el entrenamiento de la profesora Spitfire. Me parece que alguien necesita un poco de motivación. ¡Jamás había corrido tan rápido en la vida! ¡Ay, esto es genial! Ah, entrenador, debemos descansar. La amistad se basa en la honestidad, así que confía en mí cuando te digo que ¡no nos detendremos! ¡Discord se acabó! ¡Arriesgar a los alumnos ya es demasiado! No sé por qué estás intentando arruinar la escuela, pero eso se acaba ahora. Yo no estaría tan seguro de eso. Es la última advertencia. ¡Hey! ¡Tranquilízate! ¿Discord es tu amigo, recuerdas? Pues no actúa como tal. Es verdad, Discord. ¿Cuál es tu problema? ¿Mi problema? ¿Cómo es que el hecho de que Twilight decidiera poner a una incompetente y codiciosa unicornio a cargo de su escuela es mi problema? No se angustien. Solo lo expulsé de las instalaciones para siempre. Él está bien. Tal vez esto empeoró todo. ¿Por qué no razonaste con Discord? Porque tenía razón sobre una cosa. He estado haciendo un terrible trabajo como directora. ¡Eso no es cierto! Discord solo estaba haciendo Discord. Tal vez. Pero no sé por qué verme a cargo aquí le molesta a ese punto. ¡Lo averiguaremos después de la búsqueda Spellvenger! ¡Vamos! Para la búsqueda Spellvenger... tienen que usar la historia de los artefactos que les dirá en dónde están ocultos todos. Si encuentran uno, tóquenlo con el escudo mágico para actualizar su puntuación. Twilight dejó una lista de parejas antes de irse. Repartiré los escudos. En sus marcas, listos. ¡Búsqueda Spellvenger! ¡Rápido! ¡Vamos al observatorio para ver lo que hacen! Oye, ¿ya sabes a dónde vas? ¡Hacia el yelmo de Ixtler! ¡Ah, por mí está bien! En el libro dice que Ixtler era un honorable guerrero Jack, que todos los enemigos que lo veían dejaban sus armas en paz. Yo creo que su artefacto debe estar en alguna de las armaduras. Supongo que en esa. ¡Va uno! ¡Faltan cinco! ¡Oh! Ocelos y Smolder hallaron su primer artefacto. Pero, ¿qué es eso? ¡Ojalá sea parte de la búsqueda de Spellvenger!